Hey, ¿qué tal familia? Día 44 de 100 capítulos. Espero que te encuentres supremamente bien. Hoy que nos toca rutina para glúteo, rutina para nalguitas. Y empezamos calentando hacia un lado y hacia el otro. Empezamos una, dos, esto fue de una. Tres, calentamiento. Cuatro, activación, movilidad articular. Cinco, seis, muy bien. Siete, hacia un lado, caderita. Estoy activando aquí caderita hacia el otro lado. Arriba rodilla, flexiono rodilla y hacia un lado. Hago una abducción, ¿ok? Hacia un lado, levanto rodilla, hacia un lado, levanto rodilla hacia el otro lado. Bueno, espero que te encuentres de maravilla. ¡Qué felicidad que estés en otro capítulo conmigo! Y bueno, estamos aquí activando nuestro cuerpo para la rutina del día de hoy. Ahora vamos a hacer un trotecito en el puesto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, seis. 7, tranquilita, con moderación, apenas estamos empezando, apenas estamos activando nuestro cuerpo. Y pruebas que me gusta tanto el trotecito en el puesto, cualquier persona lo puede hacer, es un ejercicio facilito, es amable con articulaciones, pero nos ayuda a ir calentando. Ahora, jumping jacks, 20 repeticiones, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, muy bien. Ahora, rodilla y toco. Así cruzadita, listo. Vamos a hacer 20 repeticiones. 1, 2, muy bien. 3, excelente. 4, muy bien. 5, hacia un lado. 6, hacia el otro. 7, 8, 9 y 10. 10 más, 10 más, 1, muy bien, 2, métale actitud y métale moral a esto que es la rutina. Recuerde, la rutina depende, los beneficios, no solamente el movimiento que usted haga, sino la actitud que usted le ponga a la rutina que está haciendo. ¿Listo? ¿Ok? Excelente. Ahora, movilidad articular por un lado, 10 repeticiones, 1, 2, 3, me puedo sostener de algo si no tengo buen equilibrio, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por el otro lado, movilidad articular, 1, 2, muy bien. 3, métale actitud, 4, métale ganitas, métale moral, métale berraquera a la rutina para que eso le funcione bien bueno. ¿Listo? Muy bien, bueno, personas que necesiten más calentamiento se pueden hacer 5 minuticos de trote en el puesto, baile, bicicleta, saltar la cuerda, jumping jack, lo que deseen. Y los demás, vamos a empezar ya, vamos a la colchoneta. Bueno, aquí no tengo colchoneta, ustedes ojalá sí tengan colchoneta o algo que les proteja la espalda. Me está doliendo el abdomen de una rutina que me hice ayer de abdomen. Y bueno, vamos a hacer inicialmente elevación de cadera. Pies ancho de los hombros, pies totalmente apoyados y subo elevando cadera como su nombre lo indica y contraigo glúteos. Vamos a hacer 20 repeticiones. ¿Listo? Vamos a hacer 20 repeticiones con buena conciencia muscular. 3, 2, 1. 1, 2, subo, contraigo glúteos. Subo, contraigo glúteos. Subo, contraigo glúteos. Subo, contraigo glúteos. Concéntrese, concéntrese. Mande el estímulo hacia la zona que está trabajando, en este caso, glúteos. ¿Listo? Sigo. ¿Cuántas llevamos? 10, 11. Son 20 repeticiones. Voy a imaginar que vamos en 12. 13, 14, 15, ok, subo, elevo cadera, contraigo, muy bien, bajo, descanso, descanso, 20 repeticiones. Entonces, ojo pues, cuando yo bajo, lo que hago es que estoy elongando o estirando esas fibras musculares de mi glúteo, y cuando subo estoy contrayendo el glúteo. 3, 2, 1, 1, 2, muy bien, 3, muy bien, 4, sí puedo, 5, se empieza a sentir la tensión sobre ese glúteo, 6, 7, 8, puedo mejorar mis glúteos, el tamaño de mis glúteos, la apariencia de mis glúteos, que se van más redondos, más duritos, más paraditos, por supuesto, con esta rutina de hoy la vamos a hacer, métale actitud, métale moral, métale conciencia muscular, métale técnica, métale buena ejecución, métale una conciencia del movimiento, métale buena ingesta de proteína y mejoramos. Descanso, descanso. ¿Ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2, 3, muy bien, 4, 5, 6, controlados los movimientos, 7, controlados los movimientos, 8, 9, te ves hasta sexy haciendo esa rutina. Es que vos sos tan linda. Pues que me encanta entrenar con ustedes porque ustedes son las mujeres más hermosas de este mundo. Hasta entrenando se ven todas sexys, provocativas, hermosas, divinas. Ay, 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 que no me escuche el novio o el marido o el esposo. Novio, marido, bueno, aquí le decimos que el marido y esposo es como lo mismo. Bueno, esposo ya casado, marido es con el que vive y es como si fuera el esposo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo, 20 repeticiones. 1, 2, 3, 4, muy bien. 5, muy bien. 6, 7, 8, 9, 10. 10 más, 10 más, 10 más. 1, subo con treco. 2, las personas que lleven más tiempo entrenando conmigo pueden utilizar pesitas, pueden utilizar discos, pueden utilizar barra, pueden utilizar una mochila, maleta, bolsa, con libros o con algo que les genere peso. ¿Para qué? Para generar un estímulo mayor sobre el tejido muscular. Descanso. Si eres principiante, no necesitas peso. Si eres principiante, no necesitas peso. Lo que necesitas es buena ejecución, buen movimiento, consistencia, disciplina. 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo. 1, 2, muy bien. 3, 4, muy bien. 5, 6, muy bien. 7, excelente. 8, subo, contraigo. 9, 10, 11, 12, muy bien, 13, 14. Veo alguna que otra que se está como empezando a emocionar con el ejercicio. Ay, 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 Dios mío, Dios mío. Otra repetición, descanso, descanso, descanso. Ok, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en este primer ejercicio? Elevación de cadera es un ejercicio básico. Si estás en el gimnasio, recomendación ir aumentando gradualmente las cargas. Listo, el peso. Ahora vamos a hacer sumo, sentadilla sumo. Pies más ancho de los hombros, pies de punta de los pies hacia los diagonales, rodilla en dirección punta de pies. Es un ejercicio que me gusta muchísimo para involucrar los glúteos. Entonces, lo que hago es que bajo más o menos a 90 grados y empujo desde los talones, subo, contraigo glúteos. Bajo, subo y contraigo glúteos. Es un ejercicio que involucra, obviamente, piernas está involucrada, la parte interna de la pierna está involucrada, pero glúteos los vamos a estimular muchísimo acá. Voy a utilizar este tarrito, voy a simular que es una mancuerna, por si ustedes tienen en la casa mancuernitas, o simplemente un tarro con esto, lo llenan de arena. 1, 2, muy bien, empezamos. 3, 4, 5, muy bien. 6, movimientos controlados. 7, vamos a hacer 15 repeticiones. 8, 9, 10, muy bien, muy bien. 11, 12, este ejercicio lo puedo hacer con barra o con mancuerna en el gimnasio, incluso con polea. Hay máquinas también, como o se llaman, se me escapa el nombre de estas máquinas, que también nos sirven mucho para hacer este tipo de ejercicios. Ok, no toque bajar por allá, que a veces utilizan unos steps demasiado altos. No toque bajar a tocar el piso con el trasero. Obviamente, si puedo bajar más de 90 grados, excelente. Pero entre 90, un poquito más abajo, estaría perfecto. Listo, para concentrarnos en ese estímulo. Vuelvo. 1, 2, 3, 4, muy bien, muy bien. 5, 6, excelente. 7, 8, 9, 10, vuelvo. 1, 5 más, 2, 3, subo, contraigo, 4, última, 5, esa es la clave. Mira que en los ejercicios que estamos haciendo para glúteos, el concepto es el mismo. Hago un movimiento o una parte del movimiento, lo que hace es elongar o estirar ese tejido muscular, y la otra parte del movimiento es contraer ese tejido muscular. Ok, vuelvo, 15 repeticiones. 1, 2, 3,
4, muy bien. 5, 6, haga sus movimientos con conciencia. 7, 8, no haga los movimientos por hacerlos. 9, 10, 5 más. 1, 2, 3, 4, última, 5. La rutina de hoy les puede ayudar muchísimo. Parece, va, esas rutinas, lo que pasa es que mucha gente se engaña. Adrián, la rutina está muy sencilla, la rutina, los ejercicios, no. Esa rutina, bien hecha, a conciencia, buena ingesta de proteína, la puedes hacer 2-3 veces por semana, vas aumentando gradualmente el peso y te aseguro, sí o sí vas a mejorar esas nalguitas. 1. 2. Obviamente, pues en mi canal de YouTube tengo muchas rutinas para glúteos. Hacerlas todas te van a ayudar bastante. 4. Pero esta en especial te puede ayudar muchísimo. Y sobre todo si eres principiante. 5. Sí, vamos en 5. 6. Muy bien. 7. Ave María, hombre, parte una nalgadita. Dios mío. Sigo. Bajo, subo, contraigo. Bajo, subo, contraigo. Bajo, subo, contraigo. Bajo, subo, contraigo. Descanso, descanso, descanso. Obviamente, mucha gente desea tener como el resultado. No, Adrián, necesito unos superglúteos para la próxima semana. Así no funciona. Funciona es con consistencia. Tengo miles, no cientos, tengo miles de testimonios de mujeres y muchas las he compartido en mis historias de Instagram de cómo han mejorado su cuerpo con consistencia, con disciplina, una buena alimentación. Vuelvo. 1. Pero usted se tiene que ganar los resultados. Si no somos merecedores, no vamos a obtener los resultados. 4. Sigamos en 4, 4 o 3. 5. 6. 7, 8, 9, ganémonos esos resultados y eso aplica en cualquier aspecto de la vida. Yo ahorita hay unos resultados que quiero tener en mi vida, no los tengo en esos momentos porque todavía no me los merezco, pero estoy trabajando para ellos. Igual con el entrenamiento físico, igual con nuestra apariencia, bajo, subo, contraigo, descanso, descanso, se siente bastante. Y vean, no necesitamos mucho espacio, no necesitamos una cosa grande. Desde un espacio bien pequeñito y desde la casa, desde la privacidad de nuestro hogar, podemos entrenar. Volvemos a la colchoneta. La idea es que utilicen colchoneta o utilicen algo para proteger rodillas y antebrazos. Vamos a hacer una extensión de cadera. De lo que hago es que elevo la pierna extendida o semi-extendida, elevo, subo y contraigo el glúteo. No voy a exagerar esa pierna por allá arriba. Ok, no la voy a exagerar porque entonces voy a generar malestar a nivel de tejido, a nivel de zona lumbar. Entonces vamos a hacer 15 repeticiones por lado y lado. Listo, bien concentraditas. Acá puedo utilizar bandas elásticas o vuelvo 2, 3 o pesitas tobilleras. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, muy bien, 11, 12, 13, aquí las tengo, 14, 15, cambio, no me hagan caso, pues, 1, 2, 3, el otro lado, 4 concentraditas, 5, 6, 7. Mejor no las miro cuando estén en esa posición. Mejor no voy a mirar para otro lado. Mentiras, hombre. Mentiras. Tan lindas, hombre. Hay más de una que se ofende con las bobas que yo digo. Va, no es solamente entrenamiento. Yo a veces digo unas bobaditas ahí como para que nos divertimos. Hagamos esto ameno. Descanso, descanso, descanso. Hagamos esto ameno. Somos amigos. Estamos en confianza, tranquilita. Muchas veces vienen tan estresadas y ofenden por todo. Vienen tan amargaditas. No, así no es, bebé, así no es, así no es. Y me miro la que tenía que escuchar esta. Vuelvo, 1, 2, 3, 4, conciencia muscular, 5, 6, 7, movimientos controlados, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3,
3, 4, 5, cambio, 1, el otro lado, 2, muy bien, 3, excelente, 4, sí puedes, sí puedes, sí puedes, 5, siente esa nalguita, 6, siente esa nalguita, 7, siente esa nalguita, 8, siente esa nalguita, 9, 10, 11, sigo, 12, 13, 14, última, 15, muy bien, descanso. Clave principal, no me canso de recordarlo porque siempre me está preguntando, Adrián, dame un tipcito para hacer mejorar los glúteos. Buena ingesta de proteína, en el caso de las mujeres entre 1,2 a 1,6 gramos por kilo, 1,2 a 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal, ¿ok? 10, 9, 8, es decir, si peso 60 kilos, lo multiplico por 1,2 o 1,4, 1,6, eso me da la cantidad de proteína al día. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese cálculo ya lo he explicado en muchos videos. 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, bajo, subo, contraigo. Bajo, subo, contraigo. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Descanso. Muy bien. Entonces, nuevamente repito. Por ejemplo, si peso, no sé, 50 kilos. Eres una mujer de 50 kilos. Entonces, y te vas a consumir 1,5 gramos de proteína. De 50 en la calculadora por 1,5. Ese es el resultado que me dé. Ahorita les acabo de explicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sigo una con moral. Métale pues moral. 2, 13, 14, 15. Descanso. Ve, descanso no. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Actitud. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. Muy bien. 3, 4, 5, descanso, ¿ok? Entonces, ese resultado que me dé es la cantidad. Un ejemplo, me dio, no sé, 120 gramos de proteína. Es, no sé cuánto, cada persona es diferente, el peso es diferente, entonces el resultado va a ser diferente. Vuelvo, una, esta es la última, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, el otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, muy bien. 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, un ejemplo. Voy a decir cualquier cifra. Me dio 90 gramos, 90. Ese es el resultado, 90. Y lo que voy a hacer es que esos 90 lo voy a dividir entre la cantidad de comidas que haga en el día. Si como 3 veces al día, entonces sería 30 gramos por comida. Si como más veces, lo divido entre 4 o entre 5. Pero en promedio, la mayoría de gente come 3 veces al día. Siguiente ejercicio. Elevación de cadera, pero unilateral, a una sola pierna. Bien concentradita. 10 repeticiones por un lado, 10 repeticiones por el otro. Entre 2, 1 y empezamos. 1, 2, subo, contraigo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien. 10, cambio, el otro lado, 1. 2, muy bien. 3, muy bien. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Cambio, cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y última, 10. Cambio de 1, 2, 3, concentradas, 4, 5 con moral, 6, 7, conciencia muscular, 8, apriete duro, 9, duro, 10. Muy bien, descanso, se siente duro esos glúteos. Recuerde que cuando subo, ¡prah!, contraigo duro, como si me fueran a dar una nalgada y usted aprieta esa nalguita, así. Vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, me encanta, sigo, 1, 2, me encanta entrenar contigo, 3, subo, contraigo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 6, muy bien. 7, 8, 9 y 10. Excelente, Dios mío. Cómo me encanta, Samuel, cuando entrena, que te estás poniendo 10 veces más linda de lo que ya eres. Ya eres hermosa, ya eres divina, ya eres preciosa, pero con eso te vuelves 10 veces más. Vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no te pones más divina solamente porque mejores el aspecto físico, solamente porque tengas esas nalguitas bien duras, todas provocativas. No solamente por eso, sino porque te empiezas a sentir más hermosa. Te empiezas a sentir más segura, te empiezas a sentir con más autoestima. Venga, vamos a hacer este bonus track. Un buenos días. Lo que hago es que semiflexiono mis piernas, inclino mi tronco, mi espalda y devuelvo y contraigo glúteos. Listo, vamos a hacer dos seriecitas de 20 repeticiones cada una. ¿Ok? De 10. 1, 2, me inclino, elongo, subo, contraigo. 3, 4, glúteos, 5, 6, muy bien, 7, 8, 9 y 10, sigue, 1, 2, sigo, 3, excelente, sigo, 4, 5, descanso, ¿ok? Acá sí que necesito conciencia muscular. Listo. Vamos a hacer otras 15 repeticioncitas. Facilito para que rematemos esto como es. 1, 2, nalguitas. 3, fábrica de glúteos con Adrián Medellín, el favorito de tu favorito. Muy bien. Desde el hogar, desde la privacidad. Bueno, en cualquier lugar que lo estés haciendo, que estés haciendo esa rutina, la puedes hacer en cualquier lado. Sigue. Me inclino, subo, contraigo glúteos. Me inclino, subo, contraigo glúteos. Elongo, subo, contraigo glúteos. Elongo, subo, contraigo glúteos. Sigo, muy bien, concentraditas, conciencia muscular. Vuelvo. Ay, ay, ay.
¿Se siente o no se siente? Descanso, excelente. Recomendación, las personas que necesiten más. No, Adrián, yo quiero más. Te devuelves al inicio del video, repites todo lo que acabamos de hacer. Listo, buena conciencia muscular. Si llevas tiempo entrenando conmigo, métale pesito a eso. Vamos a la colchoneta, vamos a estirar. Y lo que hacemos es que pierna, me duele el abdomen, pero usted no se imagina, de la rutina que hice ayer. Pierna izquierda sobre la derecha, flexionada. Mano izquierda sobre la izquierda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí lo que hago es que elongo ese tejido muscular del glúteo y también estoy liberando zona lumbar. Cambio, pierna derecha sobre la izquierda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rodillas hacia el pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y coronamos esta rutina. Familia, felicitaciones, en serio, felicitaciones. Me encanta que estés entrenando, te felicito y recuerda, escúchame por favor, presta mi atención. Eres una mujer supremamente valiosa. Eres una mujer supremamente valiosa. Vuelvo y lo repito, eres una mujer supremamente valiosa. ¿Ok? Has podido superar un montón de obstáculos, de momentos complejos en tu vida. Aún así, sigues avanzando. Aún en medio de dificultades, sigues avanzando. Aún en medio de la oscuridad, sigues avanzando. No te has rendido. Si estás a punto de rendirte o si ya te rendiste, recuerda que tienes toda la fuerza. Tienes toda la sabiduría, tienes todo ese valor. Lo que pasa es que lo tienes adentro de tu corazón. Y muchas veces no te has dado cuenta de esa fuerza, de ese valor, de ese espíritu de guerrera que tienes. Pero sí lo tienes. Que no lo veas, que no lo percibas en este momento no quiere decir que no lo tengas. Sí lo tienes. Igual para los hombres. Yo me dirijo a las mujeres porque son mi público objetivo, son el nicho al cual le apunto, pero sé que hay hombres que están viendo esa rutina y te felicito, mi hermano, porque eres un guerrero. Yo soy un hombre. Yo me considero un guerrero. Un guerrero. Y tú eres un guerrero. Es una persona valiosa. Los obstáculos, los momentos difíciles de nuestra vida, ¿saben de qué nos sirven? De entrenamiento, para volvernos más fuertes, para volvernos con más sabiduría. Recuerden que lo que le causa sufrimiento al ser humano no es lo que le pasa, sino la interpretación que le está dando a lo que le pasa. Entonces, nuevamente te felicito. Y bueno, como siempre, vamos a terminar esta rutina con el agradecimiento, posición de agradecimiento. Y decimos, nuestro Padre, Creador, Rey Celestial, estamos inclinando nuestros rostros ante ti para agradecerte por esta nueva rutina, por el día de hoy, por la mañana de hoy, por la tarde de hoy, por la noche de hoy. Gracias por darnos la capacidad del movimiento, la bendición de poder escuchar, la bendición de poder observar, la bendición de poder realizar este tipo de rutinas que sabemos que nos va a beneficiar a nivel físico, a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel de seguridad, a nivel de autoestima, a nivel de autopercepción. Gracias porque todos los días nos estás bendiciendo con alimento, con agua, con una casa, con familia, con amigos, con trabajo, con educación, con la capacidad de entrenar, con la capacidad de aprender, con la capacidad de crear, con la capacidad de amar y de ser amados. Gracias, porque siempre nos estás llevando de tu mano y demostrándonos tu amor. Y por favor, escúchanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y que Adrián Medellín siga estando nuestras vidas. Amén. Bueno, familia, lo que les estaba mencionando ahorita, clave principal, buena ingesta de proteína, priorizando las proteínas provenientes de los alimentos. Buena, disciplina, consistencia. Muchas personas me escriben, Adrián, es que yo llevaba un mes entrenando, no vi resultados y abandoné. ¿Cómo así? Es que abandonando sí vas a encontrar resultados. Abandonando, es que no, eso no tiene sentido. Por favor, no te hagas regañar. Listo, entonces, consistencia y disciplina. Gánate los resultados. Los resultados se ganan con el tiempo. Un deportista élite no es deportista élite porque hoy nació y ya es élite. No, fueron años de entrenamiento desde pequeñito para llegar a ser deportista élite en cualquier deporte. Listo, entonces piensa siempre en eso. Disciplina, consistencia, buena hidratación, buen manejo
emocional, cuál es tu actitud frente a la vida. Lo que les decía ahorita, vives amargadita, por cualquier cosa estás peleando, por cualquier cosa estás renegando, por cualquier cosa te estás quejando, por cualquier cosa estás diciendo malas palabras, por cualquier cosa estás hiriendo a las otras personas, por cualquier armas un show. No, 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 así no es, así no es. Eso, mucha gente hace eso como para hacer sentir mal a otras personas, pero ¿sabes a quién le estás haciendo daño? A ti mismo, a ti mismo. Entonces, mucho cuidado. Aquí en este canal lo que estamos tratando es de mejorar de manera integral. Entonces, mucho cuidado con el manejo, tu actitud. Eso es lo más importante, tu actitud. Cómo enfrenta las cosas, tanto buenas como positivas. Uno a veces piensa que la actitud buena tiene que ser solamente en las cosas negativas, o en las cosas complejas, o en las cosas de aprendizaje. No, no. Incluso en las cosas más buenas de tu vida, y te hablo por experiencia propia, porque en algunos momentos donde he estado en mis mejores momentos, en algún momento no he sabido cómo afrontarlo o no lo he hecho con la mayor inteligencia. Entonces, mucho cuidado con eso. Otra recomendación, el descanso. Descanso, siquiera 7 horas, 3, 7, 8 horas, todos los cuerpos son diferentes. Algunos necesitarán menos, otros necesitarán más, pero ese es el promedio. Y que sean horas de sueño de calidad, un lugar cómodo, oscuro y silencioso. Listo. Recuerda suscribirte a mi canal en YouTube si no lo has hecho. Dejarme tus mensajitos, tus saluditos. Paciencia que hace me moro con los mensajitos, sobre todo en las otras redes sociales, porque me llegan muchísimos mensajes, pero todos los leo. Y me alegro muchísimo cuando veo sus mensajes. Listo. Porque sé que estás ahí juiciosa entrenando. Recuerda seguirme en TikTok, Kwai, Odyssey como Adrián Medellín, Facebook Adrián Medellín Entrenamiento y en Instagram, que por allá tenemos un contacto mucho más cercano, como Adrián Medellín. Adrián con Y. Listo. Y ahora escúchame nuevamente. Préstame atención. Préstame atención. Tú que estás ahí, te mando un abrazo muy fuerte y escúchame esto. Te quiero. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Nadie te lo dice, yo te lo digo. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.